Sabéis que hoy es la última mañana ya del curso de verano y las dos ponencias que quedan es una más centrada que voy a llevar yo en educación y la última que la dará Arcadio Viveres, luego lo presentaré, que es volver otra vez al principio un poco del curso, cerrando y haciendo un círculo que cierre de alguna forma lo que es el planteamiento de este curso en torno a las migraciones, que dará una visión global también desde una perspectiva más de ciudadanía universal, que fue lo primero, de hecho, que se empezó a plantear en la primera sesión con Iván Forero. Bien, yo me voy a centrar en el tema de derechos humanos y educación intercultural, de la integración a la construcción de una ciudadanía común. De hecho, lo que voy a plantear es desde un punto de vista educativo. La verdad es que había preparado una presentación en PowerPoint para que ayudara un poco o ilustrara un poco la medida que iba hablando y que iba exponiendo, pero tenemos una dificultad técnica. Yo esperaba que hoy amaneciera más nublado y aquí no hay ninguna forma de parar la luz, ni porque esta es una sala muy luminosa, está así concebida porque no está con la idea de hacer cursos, sino más bien de salón de plenos del ayuntamiento. Entonces, poco os va a ayudar porque se ve muy poco. De todas formas, bueno, yo lo voy a ir pasando, sobre todo, quizá a la gente de las primeras filas le pueda ayudar. De todas formas, lo que iba a plantear se puede hacer con o sin ayuda. Bien, al margen de eso, he puesto arriba, al principio de la presentación, la página web donde todos los años alojamos los vídeos grabados de las ponencias, más la documentación de los ponentes que mandan a algún archivo documento. Ahí estará la ponencia de Jorge Grela, que nos la mandó. Ahí estará también la ponencia de Javier de Lucas, que a pesar de no haber podido venir, él la mandó también porque quería estar presente. Y todos los vídeos que se han ido grabando, es decir, de las distintas ponencias a lo largo de estos días, con lo cual, bueno, pues tenéis ahí también para poder consultar y ver si alguna cuestión queréis incluir en el resumen o queréis saber. Vale, bien. Empezamos, pues entonces, el título: ¿por qué de la integración a la construcción de una ciudadanía común? Decía un filósofo del siglo XX, que marcó quizá la filosofía del siglo XX, Heidegger, que el lenguaje es el horizonte del ser. Traducido al cristiano, es que el lenguaje marca profundamente y construye profundamente la realidad que vivimos. Es decir, que tal como nombramos, así vamos construyendo nuestro horizonte mental, nuestro horizonte político, nuestro horizonte de qué es lo que creemos en definitiva y cómo construimos nuestra sociedad. Y decir integración no es un término menor. Fijaros que la integración hay que preguntarse quién se integra, quién es el sujeto de la integración y quién es, de alguna forma, el protagonista que va a integrar. Igual que hicimos el análisis el otro día cuando intervino una de las compañeras del grupo municipal aquí, de una frase que había dicho, lo mismo podríamos decir de cuando hablamos del término integración. De hecho, lo mismo que con el término tolerancia. ¿Dónde nos situamos? ¿Quién los utiliza? Y de alguna forma a quién le da protagonismo y a quién convierte de alguna forma en objeto. Como va a ser un poco el análisis de todo el proceso, no me voy a detener mucho aquí, pero por eso el título ha sido pasar de la integración a la construcción de una ciudadanía común. La integración de alguna forma, casi siempre, por decirlo muy sintéticamente, es que nosotros, y fijaros que nos pongo en esa situación de nosotros frente a ellos, donde englobo nosotros y donde sitúo a todo un colectivo como ellos, lo cual es la primera que nos tendríamos que cuestionar, parece que somos nosotros los que vamos a integrarles y empezamos a generar una visión profundamente paternalista, una visión desde el mundo occidental, desde el mundo blanco, desde el mundo del norte, y les hacemos casi un favor. Cuando hablamos de tolerancia tiene mucho que ver. En todo caso, al final pongo una diapositiva de una novela que habla de la tolerancia, no refiriéndose a nada de integración, pero a la inmigración, pero que tiene mucho que ver. Bueno, pues en este sentido,
pasar de esa filosofía que a veces defendemos con una cierta tolerancia, con una cierta, un cierto paternalismo, a una visión de construcción, y construcción colectiva, y construcción común, y construcción horizontal de una ciudadanía común, quizá es un poco la filosofía que he esperado este curso y que es un poco lo que quiero plantear. Bien, pues empiezo entonces. Primero voy a plantear qué es lo que pretendo. Segundo, voy a dar algunos datos complementarios con los que dio José Antonio Moreno ayer, que me parecen bastante significativos. Y tercero, voy a desarrollar 5 puntos breves para darnos tiempo a poder hacer un debate y sobre todo a tener también un descanso, porque la verdad es que llevamos unas sesiones intensivas que apenas tenemos descanso prácticamente. ¿Qué pretendo? Y que es un poco lo que voy a intentar reflexionar, que es analizar, como venimos haciendo, por eso el final del contexto de la crisis, cómo está afectando el contexto actual de la crisis económica en el que vivimos. Yo me niego en general a llamarle crisis porque creo que ya está claro, y todos los expertos y expertas lo dicen, en todas las investigaciones se reitera. Hoy mismo Vicente Navarro saca un artículo en Público donde hace un análisis de los presupuestos y dice, efectivamente, esto no es una crisis, esto es una estafa, y él le llama la gran estafa, es decir, un saqueo, donde el dinero es como la energía, ni desaparece ni se destruye, solo se transforma de bolsillo. Entonces, parece que dinero, a verlo ahí no. Es decir, ahora, cuando se inició el estado de bienestar en los años 70, teníamos un PIB que era la mitad de la actual, es decir, una riqueza, un producto interior bruto, casi la mitad. Y la población solo ha crecido el 25%. Si en ese momento era sostenible el estado social, el estado de bienestar, ¿cómo es que ahora no? Porque hay algunos que se han llevado nuestro dinero. Este es el gran problema. Porque de nuestros impuestos, que eran los que estaban destinados a educación, a sanidad, a todas las políticas sociales, a dependencia, se iba a rescatar a los bancos. Curiosamente, ya acaba de decir ayer el FROB que da por perdido el dinero que los cientos de miles de millones que ha dado a los bancos en rescate. Bueno, en sentido, bueno, en el contexto, tendríamos que decir, no de la crisis, sino del saqueo actual, en el que además vivimos inmersos, que nos ha convencido de que otras posibilidades no son planteables. Y yo sí quiero analizar si hay otras posibilidades y sobre todo cómo está afectando a los discursos, a las propuestas sociales, políticas y educativas sobre la interculturalidad, tanto aquí como en toda Europa. Me parece que está creando un horizonte mental, y es en lo que me voy a centrar fundamentalmente, en esa construcción social, en ese inconsciente colectivo, donde aparece de forma bastante frecuente discursos que hablamos de proyectos de interculturalidad, pero donde realmente estamos convirtiendo a los inmigrantes en chivos expiatorios. En definitiva, lo que me planteo es si es posible construir una sociedad mestiza, aquí ya se ha hablado, pero si es posible construirla en este contexto de crisis, es decir, en una sociedad que está consolidando un muro defensivo, estructural, mental, social, laboral, económico, político y legal, frente a la diversidad y la diferencia, como hemos visto aquí. Por eso quería empezar con una cita, no lo vais a ver, os voy a explicar las diapositivas casi porque lo de la claridad nos ha matado, pero ahí aparecen imágenes de Benetton. Imágenes que además están muy estereotipadas y que marcan mucho toda una filosofía de esta marca comercial. Benetton juega mucho con los colores, juega mucho con las imágenes. En esta aparecen imágenes de caras de diversas partes del mundo, caras siempre guapas, jóvenes, pero mezclando colores. Y entonces siempre aparece eso. Benetton está con la interculturalidad. ¿Por qué he utilizado estas imágenes? Por la frase que la acompaña. La frase es de Henri Girouze, es el pedagogo a nivel internacional más reconocido actualmente, seguidor de Pablo Freire, que quizá desde Canadá es el que ha marcado más la línea actual en pedagogía, y dice, debemos salir de nuestro sueño Benetton en educación, que hace de la educación intercultural una cómoda categoría puramente estética y cultural.
eliminando por completo los conflictos económicos y políticos, ocultando que las diferencias culturales se constituyen dentro de relaciones jerárquicas de lucha y poder. Esta es una de las cuestiones que, por eso todo el enmarque me ha parecido importante de las otras conferencias para poder aquí plantear la educación. La educación no está fuera ni está al margen de estos modelos de lucha, poder y opresión. Esos modelos que a veces decimos de la integración en el ámbito educativo pecan profundamente de este modelo. Esa niña rubita con esa otra niña abrazándose, esa mano de preso atada con cadenas, esa mano blanca y mano negra, como si aquí no hubiera nada detrás. Simplemente es que algunos están aquí y otros también nos tenemos que encontrar. No, es que hay unas relaciones de poder internacionales, es lo que está marcando justamente el contexto en el que único que podemos plantear la educación intercultural. Por eso quería iniciar también con algunos datos iniciales. Acaba la frase diciendo Henri Girous: es precisamente la ausencia de referentes de resistencia, de ruptura y crítica en la estética Benetton lo que permite convertir el proyecto intercultural en un espectáculo cómodo, no problemático, que es lo que está pasando en nuestros centros. De hecho, las dos imágenes que aparecen ahí, no las veréis, es del libro de Anita Roddick, donde ella hace una similitud entre la cara, la fotografía de un ejecutivo que trabaja para Nike, y un niño de Sudasia, que también trabaja para Nike. Lo único que el ejecutivo dice: trabajo 16 horas al día para uno de los mayores fabricantes de calzado. Me pagan $50,000 a la semana. Y el chico dice: trabajo 16 horas al día, exactamente igual, el otro para uno de los mayores fabricantes de calzado. Me pagan $15 a la semana. Solo en ese contexto es donde lo podemos plantear. Por eso quería poner algunos datos. Ya se dijo aquí, pero lo vuelvo a repetir. Lo planteó Iván Forero: 270 millones de personas migrantes en el planeta, entre un 3 y un 6% de la población mundial. Y es verdad otra cuestión: la especie humana es una especie migrante. No sé si por naturaleza, pero siempre hemos estado caminando. Desde los primeros especímenes humanos que surgimos en África y que nos hemos ido dispersando por todo el planeta, pero no se conoce ninguna sociedad humana que no haya migrado. Segundo, 30 millones de migrantes en Europa, en una población de 500 millones de europeos y europeas. Es curioso, porque Europa está muy lejos de acoger la mayor parte de la inmigración del mundo. Y este es un dato que me parece importante resaltar. Solo el 20% de las personas que migran se desplazan hacia el norte. Solo el 20%. El 80% se da entre países del sur y habitualmente se quedan en países empobrecidos. Todo este drama que aquí a veces plantean los medios de comunicación como si esto fuera una tragedia, habitualmente quienes asumen el 80% de la migración son los propios países empobrecidos. En Europa se calcula que hay entre 8 y 10, ponen las cifras porque no son oficiales, 8,5 millones de clandestinos, es decir, lo que habitualmente se denomina sin papeles. ¿Y por qué remarco este dato? Porque tiene mucho que ver con el síndrome de invisibilidad. No solo son no personas, sino que además tienen que estar escondiéndose permanentemente. ¿Os acordáis aquello que planteaba Norbin, que tenía que ir con la tarjeta casi en la boca? Imaginaros cuando no tienes tarjeta. Cuando además eres padre o madre de familia, no tienes los papeles y tu hijo o tu hija se enferma. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿A quién recurres? Ya lo vimos con José Antonio Moreno, que el 12,2% de la población española ha nacido en el extranjero. Tenemos 5,7 millones. Y decíamos que la mitad de esos son europeos. Y solo de esa otra mitad tenemos la mitad marroquíes. Y que los hombres, por poner un solo dato, también económico, que me parece importante, el último,
los hombres extranjeros perciben un 40% del salario medio anual y las mujeres extranjeras un 51% menos de ese salario. Estas son las cifras de este año. Bien, pues en este contexto y en estos datos iniciales es lo que voy a plantear ya desde un punto de vista más educativo lo que quería desarrollar en esta ponencia. Bien, ¿cuál es el problema? Si pudierais verlo y yo os preguntara, ahí aparecen dos fotos. Una foto es de un hombre negro con un papel que pone extranjeros delante de su cara, con la foto de él. No se ve casi nada. Y en otra aparece otro negro, pero que se llama Michael Jordan. La pregunta que ya nos hicimos en este curso es, ¿a quién le denominamos inmigrante? ¿A Michael Jordan o a este otro hombre con los papeles delante de la cara? ¿Alguien se atreve a llamar a Michael Jordan inmigrante? ¿Alguien se atreve a llamar inmigrante a alguno de los jugadores de fútbol de otros países aquí? ¿Cómo se les llama? Los chicos aficionados a fútbol. Extracomunitarios. Eso ya es muy complicado, pero en general, extranjero. Normalmente inmigrante se aplica solo a determinadas categorías y extranjero a otras. Y lo vimos otro día, tiene que ver con el dinero, y tiene que ver con la clase social, y tiene que ver con las funciones que cumple. Es curioso porque el lenguaje decía que marca profundamente cómo construimos la realidad. Por eso decimos que para el habitante del mundo enriquecido se desmantelan las fronteras nacionales, y hablo de habitante del mundo enriquecido a Michael Jordan, pero a cualquier otro, a cualquiera de nosotros y nosotras. No hay fronteras, como sucedió con las mercancías, el capital y las finanzas mundiales, para nosotros podemos viajar a cualquier parte del mundo. Los muros de controles migratorios, las leyes de residencia, sin embargo, para los habitantes de la parte del mundo empobrecida se vuelven cada vez más altos. Las primeras personas viajaban a voluntad. Es más, nosotros ahora mismo, ¿alguien ha tenido algún problema para viajar a cualquier parte del mundo? ¿De vosotros y vosotras? Lo digo si tenéis dinero. Es el único problema que tenéis. Es más, se nos seduce para que viajemos, se nos recibe con sonrisas, con los brazos abiertos. Mientras cualquiera de las otras personas, de los habitantes del mundo empobrecido, lo hace no solo sin subrepticia, sino ilegalmente. En ocasiones, de hecho, pagan más, mucho más, por la superpoblada tercera clase de una patera que nosotros por los lujos dorados de la business class. Se le recibe habitualmente con entrecejo fruncido y si tiene mala suerte además los detiene y los deporta. Pero lo que me interesa destacar aquí era, como planteaba ayer Iván y como planteaba José Antonio también, que vienen concedidos como mano de obra barata. Y esto me parece a mí quizá lo más importante. La concepción del migrante como homo economicus. Es una nueva categoría. Solo se les percibe como mano de obra. De hecho, el roto, en esa, decíamos, en esa filosofía que maneja en imágenes tan potentes, me ponía ahí la entrada a un puerto español y con un letrero pegado en uno de los postes que pone yates sí, pateras no. En este sentido, tenemos que decir que gran parte de los trabajos de nuestras sociedades son repetitivos, tediosos, penosamente agotadores, mentalmente aburridos o socialmente degradantes y tienen además una molesta condición o connotación de inferioridad social. Y para este tipo de trabajos, dice Kenneth Galbraith, es necesaria la gente pobre en las economías del norte. Es necesario que haya un suministro y una reposición constante de esos trabajadores y trabajadoras. Una subclase en continuo respetuoso sometimiento. ¿Qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de la gestión de la migración.
No es que no queramos migrantes, no es que pongamos fronteras a los migrantes. Queremos tenerles aquí, pero en una forma de subclase, en contenido respetuoso, sometimiento, repite Galbraith. De hecho, la gestión de la migración se ha convertido así en una obsesión a caballo entre la perspectiva del beneficio de nuestro mercado, por supuesto, y la perspectiva de la seguridad policial. Control de fronteras, orden público, hemos oído hablar aquí de Frontex, hemos oído hablar aquí de los CIEs, de esos llamados guantanamitos, porque Amnistía Internacional ya les ha denominado como guantánamos en pequeñito, porque funciona exactamente igual que la prisión de Guantánamo que tiene Estados Unidos en Cuba. Con lo cual, esto ha llevado a una construcción jurídica y social de una noción de la persona migrante como una persona trabajadora, extranjera, sometida a una condición, y lo remarcaba ayer José Antonio Moreno, de inestabilidad y de vulnerabilidad, centrada en el reclutamiento, y yo digo que en esto discrepo, y lo estábamos hablando ayer con José Antonio, porque se habla de personas migrantes las necesarias y convenientes, las que necesitamos. De verdad, es como cuando hablamos de el servicio doméstico, cuando hablamos de la conciliación de la vida laboral y familiar, y decimos, no, pero es que los hombres ayudamos en casa. Decimos, mira, es que las tareas de casa son repetitivas, son desagradables, y es que a las mujeres tampoco les gusta. El estar limpiando tampoco les gusta. Pero tenemos que compartirlas. Ah, pero tenemos sirvientas domésticas. Y podemos hacer que otras lo hagan. La pregunta es, ¿realmente dónde estamos situando a las personas migrantes? Parece que solo admitimos que vengan a hacer su trabajo y deben volver, si no, a su país de forma inmediata. De hecho, cuando no lo hacen, no están en condiciones legales, son ilegales. Cuando resultan innecesarias, se les envía de regreso a su país. Por lo tanto, tenemos que concluir, y yo vuelvo a insistir que en esto discrepo mucho de toda la negociación que han hecho los sindicatos y de la gestión que han hecho de la migración, es que la función de las leyes migratorias en las que han colaborado no tiene la finalidad de expulsar al migrante que ha entrado de forma clandestina, sino que tiene la finalidad de organizar simbólica y realmente su precariedad, tanto jurídica como psíquica, y recordarle constantemente la precariedad de su situación, lo que supone, lógicamente, garantizar su sumisión al orden económico y social. De hecho, los trabajadores y trabajadoras han descubierto que su presencia como extranjeros solo es tolerada si permanecen sumisos y silenciosos. A mí me parece esto terrible, porque lo que estamos diciendo es cómo forzamos a ellos y ellas, y en este sentido estoy hablando de nosotros y de ellos y ellas, a pesar de que me gusta tampoco, cómo les forzamos a concebirse a sí mismos. Porque se tolera su presencia si sabe no solo renunciar a los atributos de la ciudadanía, eso ya lo hemos visto estos días, a votar, a sindicarse, a asociarse, sino también adoptar un comportamiento conforme a su inferioridad estatutaria. No son, por tanto, tan exigentes en cuanto a los salarios, en cuanto a otras condiciones. De hecho, lo primero que temen es la amenaza a ser expulsados, a perder la residencia. Esa precariedad de la condición de inmigrante, el temor a perder el permiso de trabajo y, por lo tanto, la residencia, este es el instrumento disciplinario con el que juega fundamentalmente la patronal. Y aquí nos configura a todos y todas también como parte de la patronal. Porque tenemos también esa participación en cierta medida. Ojo, y no solo nosotros, sino nosotros. Porque no solo es el temor a perder el permiso de trabajo, lógicamente la residencia, sino la presión de sus propios compatriotas deseosos de venir. De hecho, el segundo de Le Pen, Le
Pen es uno de los dirigentes ultraderechistas más conocidos en Europa, porque quizá nosotros le tenemos aquí cerca, en Francia, es un inmigrante. Y dices, ¿cómo es posible que un inmigrante diga que se vayan para su país, como dicen los movimientos de ultraderecha? ¿Cómo es posible? Justamente porque el sistema capitalista es un sistema piramidal, donde una vez que escalas un puesto, subes un escalofón, empiezas a mirar hacia arriba, ya dejas de mirar hacia abajo. Dices, que no vengan más, que me quiten mi posición. Y esto es una de las cuestiones que empiezan a surgir también en los grupos que empezamos a excluir a una parte de la población. Por lo tanto, nos tenemos que plantear si el gran problema, de alguna forma, es la inmigración o la estructura económica en que situamos a las personas extranjeras pobres que llegan. Eso que decía Galbraith. En el fondo, son necesarios estos pobres en nuestra economía para hacer los trabajos que los más afortunados no hacemos. Y esto nos lleva a concebir al inmigrante únicamente como mano de obra barata, como homo economicus, y crea esa necesidad de mantenerles en continuo y respetuoso sometimiento. Por eso, lo que decimos es que se mantienen las injustas relaciones de explotación internacional que impiden el desarrollo del sur, manteniendo así un flujo constante de mano de obra migrante necesaria. Este es el modelo. Estamos asistiendo a un modelo no solo que se mantiene, sino que se va a perpetuar, porque el norte lo quiere mantener y lo necesita para mantener el sistema económico capitalista. Por eso, al final, lo que nos tenemos que plantear es que esta migración es la cara oculta de las políticas de libre comercio. Lo dijo en el primer día Iván Forero. No hay una movilidad voluntaria, no es una decisión personal, es una decisión necesaria que está metida en un engranaje del sistema. Lo dijo Jorge Grela ayer, no hay efecto llamada, lo que hay es un efecto salida, porque mantenemos esas condiciones de explotación hacia el sur. Pensemos lo siguiente, ¿alguien cree que las personas van a hipotecar su futuro? ¿Se van a jugar la vida en el paso de las fronteras solo porque ambicionan mejorar un poco? Lo hacen fundamentalmente porque los cambios en su país los han dejado sin trabajos, sin tierras, sin oportunidades. Tierras de cultivo convertidas prácticamente en fábricas dedicadas a la exportación o en plantaciones en régimen industrial o inundadas por empresas gigantes, me da igual. Esto es lo que ha venido llamándose las travesías del desorden mundial, causadas por la violación de los derechos humanos fundamentales de la globalización neoliberal, que ha establecido unas relaciones internacionales de explotación que además se mantienen desde organismos internacionales, se abanderan y se generan mecanismos para mantenerse el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, y que están esquilmando a los países del sur y provocando, lógicamente, que los empobrecidos por ellos, como dice el roto en esta viñeta que salía en El País, que los empobrecidos por ellos sigan la pista a las riquezas de sus países hasta el norte. Creo que solo en este contexto, que ayer ya se planteaba, de analizar las causas de la migración, podemos plantearnos cómo lo estamos viviendo aquí. Y entramos entonces en el segundo punto. ¿Qué pasa con nosotros? Porque parece que siempre hablamos de la migración como un fenómeno referido a ellos y a ellas. Yo me voy a centrar en este fenómeno referido a nosotros y nosotras. ¿Cómo reaccionamos? Y casi lo voy a titular este segundo punto, el resurgimiento del racismo institucional. No sé si recuerdan, ya lo citaron aquí, el Manifiesto Comunista. Al menos estudiaba en filosofía en mi época, cuando llegaba el momento de estudiar a Carlos Marx. Y el Manifiesto Comunista empezaba con una frase que me parece paradigmática. Decía, un fantasma recorre Europa. Pero yo lo cambiaría a la siguiente frase. Diría, un fantasma recorre Europa, el fantasma del racismo. Pero hoy tendríamos que cambiar también el comienzo de todo el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, del 1848, ya han llovido años,
Y por desgracia no podemos continuar como en el manifiesto comunista afirmando contra este fantasma se han conjurado todas las potencias de Europa. Más bien al contrario. Lo que está resurgiendo con fuerza en este contexto de crisis es el fantasma del racismo institucional. Y además se extiende lenta y sostenidamente por toda la geografía europea. Berlusconi en Italia, no sé si lo ven, bueno, es bastante significativo porque aparece en esos textos de líder populista tan queridos por él. Sarkozy en Francia, están expulsando a los rumanos gitanos como si de delincuentes se tratara. Y además, lo que me ha preocupado profundamente es que esto ha sido con el consenso o al menos el silencio cómplice de la mayoría de la población y con una debilísima protesta de la Unión Europea. Pero es que el primer ministro británico, David Cameron, ha seguido los pasos de nuestra querida Angela Merkel en Alemania, que han declarado a ambos que ha fracasado el multiculturalismo. Y en España las iniciativas del Partido Popular, de los contratos de integración, o incluso de ayuntamientos catalanes, ya citaba ayer José Antonio Moreno uno de ellos, que están gobernados por el Partido Popular, pero también otros ayuntamientos catalanes gobernados por el Partido Socialista, piden negar papeles a los incívicos. ¿A qué llaman esto de incivismo? Aquellos que consumen alcohol en la vía pública, que hacen venta ambulante ilegal o que molestan por los ruidos. Y acuérdese de todas las ordenanzas de regulación que habló otra concejala también aquí. Quieren que sea motivo para denegar el permiso de residencia por arraigo o la reagrupación familiar. Es curioso porque prácticamente todos los demás partidos, bueno, hay que hacer la excepción de Izquierda Unida, pero todo el resto de partidos lo respaldaron. El nuevo reglamento de extranjería, que rige aquí y que José Antonio dijo que fue uno de los que estuvieron negociándolo, introduce la valoración de un informe que refleje el esfuerzo de integración del extranjero. Se tienen que esforzar por integrarse. Siempre nos preguntamos, ¿qué es eso de y cómo tienen que esforzar por integrarse? Es verdad que en algunos contextos, voy a poner un, se va a oír, no se va a ver, pero voy a poner un pequeño vídeo con esto un tanto irónico sobre el tema de la integración. Trabajo de camarera, es muy bueno para mí, tengo que ganar dinero poco más.
300, 700 euros, mi formación profesional en mi país es contable. Nosotros nos vamos acá a trabajar, a ayudar de alguna manera a España a salir adelante. Bueno, y sigue así. En este contexto es cuando nuestros propios dirigentes están hablando de contratos de integración. No es de extrañar que las tesis xenófobas hayan conseguido ocupar buena parte de la última campaña electoral catalana, que fue una de las cosas que nos planteábamos. De hecho, el Partido Popular ha tenido sus mejores resultados después de provocar sucesivas polémicas al relacionar inseguridad e inmigración, incluso con el reparto de dípticos, donde lo que hacía era decir que la población rumana en Badalona era prácticamente criminales. Incluso sacaron videojuegos, no sé si lo recuerdan, la candidata del Partido Popular disparaba sobre migrantes en situación irregular. Bueno, de hecho, ha sido significativo que el discurso abiertamente racista de la plataforma Per Catalunya de Anglada, con 75.000 votos, se ha quedado a las puertas del Parlamento catalán. Y claro, cuando tenemos que en Europa la extrema derecha se ha consolidado en el Parlamento Europeo con un quinto de los 736 eurodiputados elegidos en junio, nos tenemos que plantear de qué hablamos cuando hablamos de integración, de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad. Porque es que la extrema derecha, el hecho de que haya subido tantísimo, quiere decir que sus posiciones se están infiltrando en los discursos conservadores, en los discursos liberales y los socialliberales, buscando no perder espacios electorales a la derecha. De hecho, cada vez los discursos son más hacia la derecha, incluso de la socialdemocracia. El director general de inmigración de la Generalitat de Cataluña, de CIU, afirma que cuando alguien quiere papeles para instalarse en un sitio de manera definitiva, debe tener un comportamiento aceptable. ¿Qué es un comportamiento aceptable? Porque cuando nosotros decimos que nuestro hijo o hija tiene un comportamiento aceptable, ¿a qué nos referimos? Decía que hay que huir del buenismo, de eso de que aquí cabemos todos, de que todos somos buenos. No pueden venir todos los que quieren venir. Es más, acabó diciendo, voy a trabajar para que no vengan más inmigrantes. Estas son declaraciones públicas de responsables políticos. Por lo tanto, lo que vemos es cómo nos planteaban en las ponencias de las concejalas que ley a ley, que norma a norma, todos los países europeos han venido endureciendo su política migratoria. Desde la Directiva de la Vergüenza Europea, la Directiva del Retorno, que se ha llamado Directiva de la Vergüenza, en la que por ningún delito, ojo, porque dice solo por una falta administrativa de carácter, la falta administrativa es carecer de permiso en vigor, las personas migrantes pueden ser detenidas, expulsadas, y expulsadas a un país que no tiene por qué ser necesariamente el suyo de origen, sobre todo si no tiene un elemento de identificación, y además la prohibición de acceso a territorio de la Unión Europea de hasta 5 años. O el nuevo reglamento de extranjería aquí en España, que endurece aún más el acceso a la reagrupación familiar, un derecho que creo que es fundamental, y es un derecho humano fundamental para la integración social. Nuevos requisitos, exigencia de medios económicos dificilísimos, y que además mantiene a las víctimas de violencia de género sin papeles, permitiendo que se les inicie un expediente sancionador en el momento de denunciar su situación. Es decir, alguien que sufre violencia de género, si lo denuncia, le inicia un expediente sancionador. ¿Quién va a denunciarlo? Es verdad que ese procedimiento se suspende desde ese momento, pero ya está catalogado. Ni que decir tiene lo que supone los centros de internamientos para extranjeros. Traía aquí algunas imágenes porque me parecían espeluznantes, de las cámaras de vigilancia, porque parece justamente a exactamente lo que fue Auschwitz. Fue ese mismo modelo de construcción, de ingeniería constructiva, de las vallas, los sensores de movimiento cada 6 metros, de planchas prefabricadas de cemento de 4 metros de altura. En fin, lo dejo aquí porque quiero pasar al tercer punto, que es el resurgimiento del racismo mental.
no solo esta serie de normas siguen avalando la desigualdad, sino también las prácticas extendidas y mantenidas y al menos toleradas socialmente, que son claramente discriminatorias y en algunos casos abiertamente racistas. Pongo algunos ejemplos. La concentración del alumnado de nacionalidad o de origen extranjero en colegios públicos. Es decir, la selección clara que hacen los colegios concertados para que en sus centros no estén alumnado inmigrantes ni de minorías. En concreto, el 18,7% de alumnado inmigrante y minorías está en colegios concertados. El 80 y pico restante está en los colegios públicos. Los criterios de selección para el empleo discriminatorios. No hay más que ver los ejemplos que nos puso el otro día Norti, pero que nos puso más ejemplos. Por ejemplo, las dificultades de acceso a vivienda en compra o alquiler. Cuando tú vas y eres inmigrante, dices, no, ya está alquilada. Inmediatamente, lo digo no solo por los datos, sino por experiencias personales. Mi madre, lo primero que dijo cuando tuvo que alquilar su piso en Madrid, dijo, es que los de arriba hay inmigrantes y entonces hay mucho ruido y eso, no. Si miran ese miedo cerebral que se va creando. Un inmigrante, para pedir un crédito bancario, te cuento, es más, tú entras en un despacho para hacer una consulta o tienes un problema judicial y quieres conseguir un abogado o una abogada, y entras a un despacho y te encuentras con un gitano, y lo primero que piensas será el cliente, no el abogado o la abogada. Es decir, esta construcción de nuestra forma de pensar deriva justamente de todo ese contexto que estamos viviendo. Por eso surgen cada vez con mayor virulencia las voces que unen inmigración y delincuencia, que además unen inmigración y bajada de niveles educativos, incluso que unen inmigración y destrucción de la identidad nacional. Se está generando así una percepción amplificada y difundida profundamente por los medios de comunicación, generando ante los extranjeros una visión como si fuera fuente de temor y de amenaza. De hecho, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, en su informe anual de este año, ha expresado su preocupación por el aumento general, y cito textualmente, el aumento general de la estigmatización a los inmigrantes, acusándoles de ser los responsables de la degradación de las condiciones de seguridad, el desempleo y los déficits de sistemas de salud. No es de extrañar que esto es una noticia de este mes, de hace unos días, ya lo comentó también José Antonio, que la Audiencia de Barcelona ha obligado a una juez a reabrir la investigación contra el alcalde del Partido Popular de Badalona por xenofobia, porque su campaña electoral, García Albiol, afirmó que los inmigrantes rumanos de etnia gitana solo han venido a este país a delinquir. Que la Audiencia de Barcelona obliga a una juez a reabrir la investigación porque la cerró, significa que la juez interpretaba que, bueno, que esto no es tampoco tan raro, que posiblemente tenga razón este señor. Por eso digo que en España la visión que dan las investigaciones y las estadísticas es bastante deprimente. Los datos de las sucesivas encuestas realizadas muestran un aumento de actitudes desfavorables hacia los inmigrantes. El 60% piensa que son demasiados. El 84,7% muestran que solo se ha de permitir la entrada a aquellos que tengan un contrato de trabajo. De hecho, aumenta el número de personas que piensan que los extranjeros se benefician en exceso de las ayudas sociales, la Asociación de Inmigración y Delincuencia, los que creen que los inmigrantes deben esforzarse en adoptar las costumbres y tradiciones autóctonas para ser totalmente aceptados, un 85,4%. Y los que no creen que haya que esforzarse por comprender las costumbres de los recién llegados suman el 56%. Datos del macroestudio internacional de la Fundación Estadounidense Marshall. Quiero decir que no es ni siquiera una investigación interna. Concluye, en concreto, que la percepción global de los inmigrantes se mantiene estable desde 2008, pero anclada en una visión muy negativa y estereotipada de la inmigración. De hecho, la mayoría percibe que la inmigración es más un problema que una oportunidad. El 53% considera que los inmigrantes hacen bajar los salarios de la población española más de la mitad
de los españoles piensan así, y que se benefician de los servicios de salud y seguridad social, de lo que contribuye más de los servicios de salud y seguridad social, de lo que contribuye impuestos, el 67%. El problema es que el racismo institucional y el racismo social, es decir, el racismo que se genera desde el mundo político y el racismo que luego se genera socialmente, el mundo político amplificado por los medios de comunicación, estos dos racismos son proporcionales. No surge de abajo arriba, surge fundamentalmente de arriba abajo. Hay toda una amplificación y repetición por los medios de comunicación que son como la gota malaya. ¿Por qué? Porque el primero no solo abriga el segundo, sino que lo legitima. El racismo institucional legitima el racismo social. Existe un creciente racismo institucional que, como decía, multiplicado y amplificado por los medios de comunicación, está generando alarma social, ligando, como antes hablaba, migración y delincuencia a la seguridad, minorías y problemas a la bajada de nivel del sistema educativo. Y esto es lo que está alimentando el racismo social. Cuarto y penúltimo punto. Este racismo se está infiltrando en el espacio educativo. Y lo que vengo a decir es que no es de extrañar que este clima se esté trasladando casi por ósmosis al entorno educativo. Y lo primero que nos tenemos que plantear desde un enfoque mínimamente didáctico, pedagógico, educativo, es que no podemos seguir ignorando los problemas que nosotros les causamos a ellos. Solo en el marco de este contexto podemos analizar los problemas de convivencia intercultural. ¿Y cómo les ve nuestro alumnado? Pues lógicamente, las investigaciones están reflejando que hay una problemática muy seria de integración y convivencia entre alumnado de diferentes culturas. Un 53% de los escolares considera que debería expulsarse a las personas migrantes en situación irregular. Es decir, más de la mitad de nuestra población escolar. Un 51%, también más de la mitad, piensa que quitan trabajo a los españoles. Y dos de cada tres estudiantes españoles de educación secundaria rechazan trabajar con compañeros gitanos o marroquíes. Es decir, las investigaciones, no nuestra impresión personal, parece que concluyen que decrece ese imaginario romántico de una sociedad mestiza y multicultural. Por lo tanto, parece que las cosas no han mejorado mucho, ni con una mayor profundización en el proceso democrático de España, ni con medidas en el ámbito educativo, que supone que en el mundo educativo nos hemos dedicado a potenciar una mayor convivencia, un mayor aprecio por la diversidad, ni siquiera con campañas de sensibilización ante la intolerancia. Vamos a poner, a ver si es posible, yo no sé si lo vamos a poder ver, pero sí me gustaría... Lo voy a ir relatando casi porque si no va a ser difícil. Quería que vieran un vídeo que hizo Xavi Salas, titulado Fillar, que realmente refleja cómo se está percibiendo en la escuela toda esta situación. Xavi Salas plantea una situación en un espacio escolar, un aula de secundaria, donde llega una alumna nueva. La alumna nueva viene con hijab. Además, la imagen que ha querido coger, esta imagen que ahí aparece, no sé si la ven, pero tiene mucho que ver con luego la representación que él hace. Esta es del Diario de León, quiero decir que no es del Roto ni del País, es de aquí del Diario de León, y de un dibujante de los que tiene habitualmente en el periódico, y representa a tres papones de la época de Semana Santa mirando y comentando sobre una mujer que va con burka por la calle. Trata de hacer este mismo signo y llega una chica nueva al instituto y llega con un hijab. Además, digo que pone una imagen no excesivamente estereotipada, porque la chica es una
chica de rostro de color blanco perfectamente, que puede ser como cualquier chico o chica que tenemos, y vestida de vaqueros, quiero decir que únicamente el único elemento distintivo es la hijab. Y cuando va a entrar, la detiene la jefe de estudios. La jefe de estudios es una jefe, una jefa muy cercana, que además se ve que es un colegio que tiene buenas relaciones, y dice, mira, ya sabes que aquí no somos un colegio confesional, somos un colegio público, entonces que tú entres con hijab, pues puede, vamos, aquí no abogamos por eso, ¿qué pasaría si todos viniéramos así? Es más, vas a ser la única distinta. La chica es muy reticente, le dice, mira, confía en mí, te digo que es mejor para ti. Es decir, utiliza todos los mecanismos que a veces utilizamos desde nuestra visión. En ningún momento le pregunta, sí, bueno, perdón, sí, sí, solo le pregunta una vez. Y le dice, ¿qué pasa? Que si te lo quitas, tus padres te pegan o te... Dice, no, yo lo llevo porque quiero, en mi casa también tengo problemas por llevarlo. La chica es el único elemento así que introduce. No es tanto el tema del hijab, sino lo que pasa a continuación. Ella la convence, la jefe de estudios, se quita el hijab y te ves, así que qué guapa te ves. De verdad que es una chica muy guapa y entra. Y entonces el profe se muy entra y dice, ah, mira, es la nueva estudiante que va a ser, y empieza a sonar la música. Y en ese momento la cámara cambia de ángulo y deja de estar centrado en la chica y en la jefe de estudios y empieza a mirar por la clase. Y aparece una chica con una pañoleta de estas grandes que le tapa toda la cabeza, otro con una gorra visera que la da hasta los ojos, otro con un palestino, otro con un montón de hijabs que llevamos habitualmente y que hemos normalizado y que en ningún momento nos planteamos. Este es el gran problema cuando hablamos de la infiltración del espacio educativo. Es decir, casi siempre estamos hablando de ellos y de ellas, y muy pocas veces de nosotros y nosotras. Es decir, de nuestra cultura y de nuestras normalidades y de nuestros hijabs, que nunca nos planteamos, que siempre los consideramos normales y válidos. Y esto era un poco lo que quería plantear a partir de este punto. Que sería el último punto y que quiero referirme a él porque me parece interesante. ¿Cuál es la reacción del profesorado? Por una parte, y yo creo que a veces bastante amplia, sobre todo en secundaria, del profesorado, considera la presencia de inmigrantes en las aulas como una fuente de conflictos y como entorpecimiento de la marcha general de clase. Y digo frases textuales que dice el profesorado. Es más, muchos docentes emplean sustantivos como incapacidad, frustración, para describir cómo se enfrentan a esta nueva realidad. Es decir, están sufriendo ellos y ellas. De hecho, nos hemos encontrado con muy poco profesorado que propone acciones interesantes para atender a la diversidad. Muy poco profesorado. No solo lo hemos encontrado actualmente, sino que las investigaciones que vienen ya desde el año 93-94 en adelante. Es más, una de las investigaciones más importantes dice que la mayoría del profesorado lo que hace es elogiar y dirigir la atención positiva al alumnado que mayor rendimiento tiene y al que no obstaculiza su rol como profesor o profesora. Yo creo que muchos de vosotros y vosotras podéis recordar además que esto es parte de la experiencia vital que hemos tenido casi todo el mundo en el ámbito escolar. Que solo, de hecho, se dirigen al alumnado que perciben como más problemático para criticar su conducta. En ocasiones, además, es que estos alumnos desempeñan, cuando lo hacen bien, incluso cuando estos alumnos aciertan, por decirlo así, el profesorado tiende a utilizar un cierto tono irónico, con lo cual casi es un refuerzo aversivo. Es decir, bueno, será porque... Con lo cual, nos encontramos con que por una parte el profesorado mantiene una posición casi de frustración. ¿Pero qué hace la administración educativa? La norma que fija la administración en general declara que fomenta modelos interculturales. Pero de hecho, en la práctica lo que se está haciendo en los centros, y lo recordaréis, la mayoría de la gente que ya hayáis pasado por
centros educativos, secundarias sobre todo, son modelos de compensatoria. ¿Qué es esto de los modelos de compensatoria? Es enviar profesores y profesoras de compensatorias donde haya gran concentración de inmigrantes. Es decir, en los centros donde hay mayor número de inmigrantes. ¿Qué consecuencias tiene? Que favorece guetos. Esos centros se acaban convirtiendo en centros guetos. Y no voy a citar aquí los de León porque todos los conocemos. ¿Qué segunda consecuencia tiene? La respuesta a la diversidad con especialistas hace que el profesorado ordinario se lave las manos. Y dice, no, no, este es el de compensatoria. Que la tiene. Es más, los propios chicos y chicas ya ni siquiera interactúan con el profesor o profesora de aula, sino que esperan a cuando llegue o cuando les saque el profesor o profesora de compensatoria. De hecho, no solo estamos hablando de Castilla y León, sino a nivel de todo el Estado, el consejero de Educación de Cataluña, en su momento, visitaba, digo porque era una noticia bastante que llamó la atención, visitaba lo que llaman en Cataluña los espacios de bienvenida educativa. Esos espacios aparte, que aquí se llaman aulas de inmersión, en Madrid se llama aulas de transición, es decir, en cualquier parte, que son los espacios al margen de la normalidad escolar, dice que es que eso se va a exportar los centros separados a quienes lo quieran. Iba a poner aquí un pequeño vídeo de los Simpsons, pero como no se ve, o sea, es de las consecuencias que tiene sacar a los chicos y las chicas del aula. ¿Qué consecuencias tiene sacar a un niño o una niña del aula? Fundamentalmente, lo que genera, primero, es la percepción de que yo soy distinto. Segundo, genera la percepción, por parte de nosotros, de que él es distinto. Tercero, genera la percepción de que no podemos dar una respuesta entre todos y todos, trabajando en un contexto de normalidad, sino que tiene que ser un contexto anormal con nosotros. Cuarto, genera la consiguiente situación de que lo que se está haciendo habitualmente en compensatoria, y te lo dicen los maestros y maestras, son cosas que le vendrían bien a todo el mundo. Dice, ¿y por qué no lo hacéis entonces y trabajáis con el resto del profesional de clase? Y dice, ah, el gran problema no son los chicos y las chicas, el gran problema es que el otro profesorado te deje entrar a ti en clase y que podamos trabajar conjuntamente. O sea que todas las dificultades que tenéis entre vosotros para trabajar cooperativamente las acabáis trasladando y lo acabáis sufriendo los chicos y las chicas y dicen, pues realmente sí. ¿Y qué es lo que hacéis? Pues si estáis en quinto de primaria, trabajar como si estuviéramos en tercero de primaria. O sea que si empecéis a trabajar en tercero como si estuviese en tercero de primaria, no es una espiral que progresivamente va hundiendo más. Bueno, sí, efectivamente. Pero esto es lo que hay. Por eso no es de extrañar los datos que ayer nos daba José Antonio, y es el alumnado extranjero y de minorías que sigue los estudios hasta la universidad. Nos encontramos que prácticamente va descendiendo y va haciéndose un cuello de botella y estrangulándose. Y que prácticamente en nuestra facultad de educación no hay alumnado inmigrante, extranjero, y en toda la Universidad de León hay poquísimos, excepto donde. Excepto el doctorado, que vienen ya de otros países directamente a hacer doctorado, es decir, que como decía ayer José Molino, sí que están preparados, pero no los que están aquí, que no se les da ni siquiera esa posibilidad. Claro, los datos son muy preocupantes, ¿por qué? Porque en infantil parece que no presentan problemas para el profesorado. ¿Por qué? Porque no obligan a casi ningún cambio de actitud y el método del profesorado, ¿por qué? Porque infantil, lógicamente, el profesorado trabaja por rincones, trabaja de una forma activa, coordinada. No hay ese modelo tan escolarizado y tan centrado. Y más, es sorprendente porque el idioma, que siempre parece un problema y un reto profundo, no hay prácticamente ningún problema. Las experiencias de toda la zona de Villamino, de Bierzo, con los programas de integración de portugués. Los niños y las niñas hablan perfectamente portugués y español. Es más, ¿por qué? Porque el profesor o la profesora de portugués entraba en el aula infantil. Pero cuando llegaba ya a primaria ya empezaba el problema. Y en secundaria, ni se te ocurra que un profesor de secundaria admita a un profesor de portugués también el mismo aula trabajando conjuntamente. Por eso te decimos que el gran problema se empieza a generar en primaria
cuando los problemas que se plantean lo que hacen es resolverse rápidamente debido a la edad, en cierta medida, y sobre todo por su capacidad de aprendizaje y de integración en el grupo. Y esto sí que es cierto, porque acaban siendo ellos los que se integran, porque de aquí prácticamente hacemos muy pocos esfuerzos. Cuando se generan los grandes problemas es en la ESO, en la educación secundaria, porque los que llegan a España con edades entre 10 y 16 años, con desconocimiento de la lengua, con una realidad y un entorno social nuevos, en la mayoría de los casos lo que tenemos las consecuencias es que abandonan sus estudios porque se ven incapaces de seguir el ritmo, o se sienten ridiculizados, inferiores al resto del grupo, lo que acaba provocando bastante inseguridad y una autoestima muy baja en ellos, tal como lo describen ellos mismos. Hay tres enfoques fundamentales de cómo abordar la educación intercultural. Uno es la educación compensatoria, otro la educación multicultural y otro la educación intercultural. ¿Dónde están nuestros centros? Fundamentalmente deseando o haciendo declaraciones de llegar a la educación intercultural, haciendo actividades y actos y trabajos bastante de educación multicultural, pero fundamentalmente la mayoría de los centros están llevando a cabo prácticas de educación compensatoria. La educación compensatoria, en el fondo, eso de que haya un especialista que llega y saca un grupo de chicos y chicas y trabaja con ellos, lo que intenta de alguna forma es que los componentes de otras culturas se asimilen, y de hecho por eso se articulan medidas de compensación, porque traen un déficit. Se parte de la teoría del déficit. Con lo cual la diversidad cultural lo que se convierte o se considera es un problema que hay que solucionar cuanto antes. ¿Cuáles son las personas destinatarias de toda la acción compensatoria? Quienes presentan esa carencia. La acción y todo el planteamiento de interculturalidad se dedica y se destina exclusivamente a ellas. Por lo tanto, se reduce un problema de educación de las minorías. La educación multicultural yo creo que ha dado un paso en este sentido en el ámbito educativo. Se da importancia a dar información, a proveer información sobre la cultura y la historia de las minorías, sobre todo con la intención de facilitar una comprensión mutua. Entonces hacen semanas de actividades, de países, de culturas, conocimiento de la comida, encuentros, incluso actos de correos electrónicos que van, visitas. Es un cierto reconocimiento de las culturas de origen, nadie lo duda, quien lo cuestiona, pero acaba siendo un punto de vista casi folclórico y circunstancial. Es más, algunos le llaman el currículum del turista, porque lo que se limitan es a esos aspectos curriculares más folclóricos, pero sin cuestionar el currículum blanco occidental, que es el que se debe insertar. No cuestiona para nada la organización y las relaciones de poder que se establecen en la sociedad entre la cultura dominante y las culturas dominadas, porque son ellos, porque es esa cultura blanca occidental de varón la que tiene que mantenerse y a la que tienen que asimilarse. Entonces, ¿cuál sería la educación intercultural? Realmente la que aboga muchos centros, que algunos trabajan y avanzan en ello profundamente, y que se está queriendo hacer sobre todo, a veces no se encuentran los medios. Quizá deberíamos decirlo por qué no es, porque a veces delimitar determinadas líneas es más fácil diciendo qué no son. Bueno, pues no es educación intercultural celebrar aisladamente las diferencias, por ejemplo, visto que decíamos antes, de las llamadas semanas interculturales, días gastronómicos o días de la paz. No es educación intercultural clasificar a determinados grupos como los otros y eludir la posibilidad de conocerlos mejor en un plano de igualdad. No es confeccionar programas educativos aislando grupos específicos, como ocurre en las clases compensatorias, haciendo casi adaptaciones curriculares o currículum paralelos. No es tampoco tratar de incluir en clase alumnos y alumnas de distintos orígenes sin promover activamente relaciones positivas con ellos. No es dejarles ahí aparcados. No es dejarles sin más en la parte última de clase, a veces dedicándose a rellenar dibujos. ¿Qué es entonces la educación intercultural? Tal como la plantean la mayoría de los expertos y expertas en educación,
la definen como una lucha activa en contra de las discriminaciones racistas y xenófobas desde un análisis crítico de las estructuras de poder y opresión que configuran nuestras propias concepciones. Por eso, lo primero que se hace siempre en educación intercultural es no solo con, y no fundamentalmente con, el alumnado migrante, sino con todo el alumnado, con el profesorado y con la propia comunidad educativa, un proceso de deconstrucción, es decir, de desaprender nuestro imaginario profundamente marcado y asentado sobre concepciones racistas y xenófobas. Por lo tanto, lo primero que hace es cuestionar nuestra propia cultura blanca. Porque siempre que preguntamos en clase, el primer día de clase, ¿a qué te suena 1492? Y todo el mundo dice, al descubrimiento de América. Y la siguiente afirmación que hacemos es, o la siguiente pregunta, que es que hasta que no llegamos los blancos, la gente que vivía en América no se había descubierto a sí mismo, a sí misma. Esos modelos que tenemos, tan fáciles, tan repetitivos, que de ahí viene todo el cuestionamiento de dónde miramos y desde dónde miramos a nosotros. El primer paso de lo que realmente podemos entender por educación intercultural es deconstruir o desaprender ese modelo tan occidental, etnocéntrico y racista que tenemos en la mirada hacia nosotros. Ciertamente no tiene por objetivo promover el relativismo cultural, es decir, por supuesto que hay cuestiones de otras culturas tan cuestionables, pero lo primero es que tenemos que empezar cuestionando la nuestra. Lo que sí tiene por objetivo es reconocer la relatividad de todas las culturas y desacralizar todas, en especial la propia. Es decir, lo que se trata es de construir una ética cultural común para vivir en sociedades multiculturales, democráticas, mestizas. En un plano de igualdad, ahora que se están promoviendo las corrientes, aquí se ha citado la Pachamama en algún momento, el buen vivir, todo eso proviene de un mundo que nosotros absolutamente despreciábamos y ahora que estamos recuperando y diciendo hay que volver otra vez a las raíces y bueno, todas las culturas aportan. ¿Cuáles son los principios fundamentales, por lo tanto? El primero es que la diferencia constituye la verdadera norma. Todos y todas somos migrantes, todos y todas somos diferentes. La homogeneidad no existe. La diferencia es la verdadera norma. Segunda, todos y todas somos sujetos de una educación intercultural. O podemos llamarle de una educación cívica mundial. ¿Por qué? Porque, como diré al final, la buena educación intercultural no existe. Es la buena educación de toda la vida. Acuérdense del profesor de la lengua de las mariposas, de Fernando Fernán Gómez, cuando educaba. Y educaba de una forma con un sentido común profundo. Es la buena educación. Es que o se educa interculturalmente o no se educa. O estás deseducando. O educas en la igualdad o no estás educando, estás deseducando. Es decir, la buena educación tiene todos estos componentes. Por eso decíamos que podía ser una educación cívica mundial. ¿Por qué? Porque va dirigido a todos y todas. ¿A quién iría el León? Lo digo porque la mayoría de los presentes son de León. Dirigida fundamentalmente la educación intercultural. ¿Cuál sería el objetivo prioritario en esta provincia? ¿Qué centro? El centro de Peñacolada. Porque es el centro que no tiene ninguna experiencia de convivir en la interculturalidad. Son los más necesitados, ciertamente. Bueno, únicamente ahora están dando chino porque es el futuro económico de dentro de 10 años. Pero al margen de eso, tercer principio, educar a partir del otro, educar a partir de la otra. Este es el nuevo paradigma educativo. Y eso significa educar a partir de los pobres en economía, educar a partir de las mujeres en la igualdad, educar a partir de LGTB en la diversidad sexual, educar, es decir, educar a partir de los márgenes, de la periferia, de los que no están incluidos. Eso es lo que se llama justicia curricular.
dar la vuelta al currículum, no para dar la vuelta a la tortilla, sino para los que nunca han estado presentes, si hacen un recorrido por la historia, y decimos, ¿cuántas mujeres han protagonizado nuestra historia? Si es una historia de guerras, de batallas, es como si fuera la salsa rosa de los reyes, de los ricos, de los guerreros. Pero si esa fuera la historia verdadera, la especie humana no hubiera sobrevivido, porque nos habríamos masacrado. Hay una intrahistoria del cuidado, del cariño, de la atención, del compartir, incluso las simples recetas para sobrevivir, que nos ha permitido que la especie humana sobrevivamos. Y esa no nos la explica en historia. Ni hay prácticamente protagonistas, y casi siempre ha estado protagonizado por mujeres. ¿Qué concepción de la historia tenemos? Por eso, educar a partir del otro, de la otra, es una nueva forma de concebir el currículum, y es de construir todo nuestro currículum, todo la, prácticamente los contenidos escolares que estamos transmitiendo en nuestros centros educativos. Y por último, como ya dije, que no existe, el último principio fundamental es que no existe una pedagogía intercultural como tal, sino que entronca con la mejor tradición pedagógica. Y mira que no tenemos que inventarnos nada nuevo ahora que el ministro Bert está inventando cada día una nueva ocurrencia a cual más salada. Que es que, bueno, digo este, pero digo el anterior, porque también para todo las nuevas tecnologías parece que la pedagogía ya no se discute con Freire, con Freinet o con Montessori, sino se discutía con Toshiba, con Telefónica y con, para decidir las nuevas tecnologías que se van a incorporar y qué empresa va a tener un mejor negocio en el mundo educativo. La buena tradición pedagógica entronca fundamentalmente con lo que es la educación intercultural, con lo que es una buena educación. En conclusión, y es el último punto que quería desarrollar y cierro aquí. Todas estas buenas prácticas de educación intercultural, todas estas líneas de educación intercultural, de nada servirán si no van acompañadas simultáneamente de unas políticas sociales acordes. Por mucho que nos empeñemos en la escuela tiene una influencia muy limitada. Por eso es todo el contexto que también nos permitía situar lo que podría ser la educación intercultural ahora y que luego con la ponencia de Arcadi completaremos. Entiendo que si no se aborda el contexto social y vital en el que se marca la acción educativa de nuestros centros, no tiene ningún sentido las proclamas teóricas de educación intercultural ni las prácticas que en ellos se hagan. Porque la interculturalidad no es un problema estrictamente escolar, sino una cuestión de carácter sociopolítico. Porque la mejor educación intercultural, ¿cuál es? El reconocimiento social, económico y político pleno de las minorías culturales. No podemos responder a los problemas políticos y sociales solo con soluciones educativas, como nos dicen muchas veces. Hay problemas de mala conducción, de correr a más de 120 de educación vial. Hay problemas de consumo de droga, educación para la prevención. Hay que, parece que la escuela se está convirtiendo en un cubo de basura, se llama así técnicamente en el mundo de la organización escolar, la traducción del inglés, en un cubo de basura de todos los problemas sociales. Y repetimos, no podemos responder a los problemas políticos y sociales solo con soluciones educativas. Por lo tanto, recuerdo y vuelvo al comienzo con el texto inicial de Girous. Debemos salir de nuestro sueño Benetton en educación, que hace de la educación intercultural una cómoda categoría estética y cultural, puramente estética y cultural, eliminando por completo los conflictos económicos y políticos, ocultando que las diferencias culturales se constituyen dentro de relaciones jerárquicas de lucha y poder. Es precisamente, recordáis lo que decíamos al principio, es precisamente la ausencia de referentes de resistencia, de ruptura, de crítica en la estética Benetton, lo que permite convertir el proyecto intercultural en un espectáculo cómodo, no problemático. Por lo tanto, la clave del asunto sigue siendo política, de derechos y no tanto de diversidad cultural. Me gusta citar aquí a Sami Nair, porque esta es la tesis de él, de este autor ya muy mayor que me parece extraordinario,
porque nos previene contra la culturalización, que le llama así, culturalización del fenómeno, que reduce la interculturalidad a la protección de las diferencias culturales, a los discursos de identidad, de multiculturalismo y de integración. Yo creo, igual que él, que el enfoque correcto es el de los derechos humanos. Porque donde realmente se juega el proyecto intercultural no es tanto en el terreno cultural, como en la práctica social, en la movilidad, en los derechos, en la participación, en la igualdad. Por eso hablamos no solo derecho a decidir, sino derecho a votar, sino derecho a ser elegido, a participar en las decisiones que les afectan. De hecho, lo que Nay nos propone es abordarlo como una cuestión evidentemente política, comprender el carácter político en el sentido radical del término. Esto significa que las personas migrantes deben estar en el centro de las políticas públicas y no en su periferia. No es, como casi siempre nos planteamos desde aquí, desde el norte, desde el occidente, de esta visión etnocéntrica, una cuestión de asistencia a colectivos marginales o vulnerables. No es una cuestión de tratarlo como si fuera aspectos tangenciales en el ámbito educativo, sanitario o social, siempre poniéndole una coletilla de migración. Yo creo que estamos ante el desafío de que Europa deje de considerarlo como un problema de seguridad, de fronteras, de policía, que es como hemos visto que se aborda generalmente, y pase a gestionarlo como un asunto de derechos y de ciudadanía, en condiciones de igualdad. Porque las condiciones de este proyecto intercultural son sobre todo económicas, jurídicas y políticas. De hecho, la mayor parte de los supuestos conflictos de diferencia cultural, como hemos visto, tienen que ver y por lo tanto tienen que ser abordados desde la perspectiva previa de conflictos de intereses sobre la distribución de la riqueza, sobre la participación en el poder, sobre las condiciones de esa participación y de la distribución, comenzando por reparar, yo creo que es de justicia, situaciones heredadas de discriminación y dominación. Por lo tanto, el desafío que nos plantea la migración no es cómo insertar en nuestro orden de cosas, que es la lógica del mercado y del sistema capitalista, a quienes vienen, lo que siempre se acaba concretando en qué cambios deben realizar los inmigrantes, sino que es precisamente ese orden de las cosas el que tiene que cambiar. Y las dos condiciones básicas para ello son claves: hacer posible y efectivo el reconocimiento del derecho a la libre circulación como un derecho universal, un derecho humano universal, y promover, por otra parte, el establecimiento de relaciones internacionales equitativas. Dicho de otro modo, y acabo con esto, ¿por qué en lugar de reivindicar eternamente la regularización de los recién llegados, no reivindicamos mejor la abolición del estatuto de extranjero, que es un estatuto necesariamente discriminatorio y excluyente? Y de ese modo lo que estamos reclamando es la abolición de los papeles. ¿Qué significa esto? Que esto implica cuestionar el modelo de ciudadanía liberal anclada en la nacionalidad, apuntando a la necesaria extensión de la ciudadanía a un verdadero modelo de ciudadanía posnacional y poscolonial. Una ciudadanía universal, plural e inclusiva, que creo que requiere toda sociedad mestiza como la que vivimos. Alguien me dirá, pero es que esto es una utopía. Y le preguntaría, como pregunta siempre Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Y dice, para eso sirve. Sirve para caminar. Porque yo creo que esta propuesta es tan utópica como cuando las mujeres exigieron el voto. Tan absurda como cuando los indios demandaban su reconocimiento jurídico como pueblo. Tan poco realista como cuando los gays peleaban por el derecho a ser diferentes. Tan radical como cuando los insumisos nos oponíamos a ser parte de los aparatos de guerra del Estado español. Yo creo que ante la transnacionalización del régimen de fronteras, debemos transnacionalizar las resistencias al mismo. Debemos pelear por un proyecto político común que haga posible y además efectivo el derecho a migrar y a quedarse, a circular y a permanecer. Luchar por hacer efectivo el derecho que tienen todas las personas a tener derechos,
por garantizar la desaparición de todo tipo de leyes especiales que establezcan diferencias entre los nacionales de un país y los extranjeros, desmontando además esa extranjerización permanente de personas que por motivos de etnia, de género, de clase, son excluidas del contrato social vigente en las sociedades que se precian de democráticas. Y esto no solo lo pienso yo, sino que estoy citando textualmente a un montón de gente que está trabajando en este campo, y en este caso a Varela, ya desde el año 2007. Por eso digo que la pedagogía de la interculturalidad no se limita ni mucho menos al ámbito de la escuela, sino que implica a la sociedad en su conjunto en una dinámica relacionada con la justicia social, con el desarrollo de la ciudadanía, con la democracia participativa y la eliminación del sexismo. Es decir, lo que estamos planteando en definitiva, un mundo sin muros. Creo que debemos y podemos abrir las fronteras y proclamar libertad de circulación y de instalación. Debemos y podemos construir, no solo soñar, sino construir una ciudadanía universal, un mundo sin muros. Muchas gracias. Bien, a pesar de las deficiencias de la iluminación, porque eso por no poder ver la parte quizá más gráfica de vídeo y eso, tenemos eso al menos me ha limitado el tiempo, con lo cual tenemos tiempo para debatir. Cuestiones, planteamientos que queráis desarrollar. Primera cuestión. Vente, si no te importa, lo digo porque te oiga, aprovecha el micrófono. Pues, yo creo que he estado de acuerdo con el planteamiento que has hecho. A mí me gustaría conocer cómo se puede plasmar eso en la realidad, realmente, en el ámbito escolar. ¿Cómo se lleva esto al ámbito escolar? Si hay algún proyecto que se haya iniciado y que se haya convertido en una experiencia y pueda hacer con toda la experiencia y con esos los problemas que estoy teniendo por implantar. Un ejemplo muy sencillo. ¿Cuánta gente, levantar la mano, cuánta gente de educación sois? ¿Cuántos de vosotros conocéis la experiencia de comunidades de aprendizaje? Dos comunidades de aprendizaje. Bueno, tres. Bueno, comunidades de aprendizaje es una experiencia que se inicia en la Verneda San Martín, en Cataluña, como experiencia de educación de adultos. 10 años después, hay 132 centros, no solo en España, sino Latinoamérica también, que son comunidades de aprendizaje. Ciertamente es una experiencia en este sentido, por poner un ejemplo, el proyecto Atlántida, hay determinados. Claro, yo no me interesa tanto esto, sino cómo conseguir que todos los centros, que la política educativa asuma este planteamiento. ¿Por qué? Porque si no, solo tienen derecho a esa experiencia de solo las personas que están en esos centros. Y una experiencia limitada, por lo tanto, a eso. Por poner un ejemplo de en qué consistió la experiencia, ahí, por ejemplo, no hay profesores y profesoras de compensatoria. Ahí no hay especialistas en edición de lenguaje, no hay especialistas de PTs, no hay. ¿Por qué? Porque todos son miembros de la comunidad educativa. Claro que hay especialistas en eso, pero todos participan conjuntamente y de una forma común. Entras en un centro de estos y nunca verás una clase con un solo adulto. Verás siempre trabajando, el especialista aporta su especialidad a toda la dinámica educativa. No se coge a los niños y se los saca, sino trabajan conjuntamente. Pero es que no solo están especialistas, sino están chicos y chicas jóvenes que trabajan conjuntamente porque están haciendo algo en la universidad. Gente mayor que ha sido profesor y profesora, que se ha jubilado y trabaja y participa. Padres y madres que entran en el aula y trabajan conjuntamente. En esa dinámica se entienden los centros educativos
no como un centro educativo aislado del entorno, sino como un centro que tiene que cambiar el entorno para hacer un entorno inclusivo. Y se plantea desde la inclusión, es decir, no hacer cosas raras con los chicos y las chicas, esas adaptaciones curriculares que a veces hacemos, esas repeticiones o esos apoyos. No, no, no. ¿Cómo podemos, desde la diversidad, plantearnos la educación para todos y todas? Es decir, si algo funciona para un chico o una chica que tiene alguna dificultad de aprendizaje, eso seguro que funciona y le viene bien a todos y todas. Por ejemplo, se plantean grupos cooperativos. Y se dice, ¿por qué un grupo cooperativo le sirve estupendamente para un chaval sobredotado y para un chaval de síndrome de Down? Porque significa que el chico o chica sobredotado, con el grupo, tiene que apoyar y ayudar desde sus capacidades. ¿Y cuándo aprendes más? Cuando tienes que explicárselo a otros. Y cuando yo tengo que además ayudar a otros compañeros y compañeras a entender determinadas cosas que estamos trabajando, porque también me necesitan a mí, me ayuda profundamente a estructurar mi mente y a trabajar una serie de estrategias metacognitivas muy potentes. Pero al chico o la chica de la síndrome de Down también me sirve potentemente. ¿Por qué? Porque ya no me lo explica un profesor de lenguaje a veces muy astuto, sino que está este compañero que también me ayuda y me va acompañando y guiando. Y el otro chico o chica que está en el grupo también acompaña. No solo hablamos de que los valores de la convivencia, de la diversidad, no, no, estamos hablando que incluso cognitivamente se potencia. Y tú dices, ¿entonces por qué no se trabaja de forma cooperativa habitualmente en las aulas? Por la incapacidad que tenemos el profesorado. No somos capaces de cooperar entre nosotros, los profesores, las profesoras, como para enseñárselo a otros. Pero este proyecto de comunidades de aprendizaje es un proyecto que además no solo trabaja educativamente, sino que investiga permanentemente. Todo el proyecto es en torno a eso. Son el único grupo de educación que lidera un proyecto europeo. De España es el único grupo que le han concedido un proyecto europeo. En ese proyecto europeo, que es con el tema citado fundamentalmente, empezaron trabajando en ese proyecto europeo mujeres gitanas que no sabían ni leer ni escribir. Lo digo porque es que no solo se trata de buenismo, que a veces nos dicen, intercultural, digo con resultados concretos y efectivos. Dos de ellas, dos de las mujeres gitanas, cuando estaba acabando el proyecto, defendieron en el Parlamento Europeo, ellas, delante de catedráticos de Universidad de Londres, delante de europarlamentarios, europarlamentarias, delante de directores del Banco Exterior, que también estaban representando, dos normativas que efectivamente se han cambiado, dos normativas concretas que afectaban a la población gitana. Mujeres que inicialmente no sabían ni leer ni escribir. Es decir, es todo un proyecto y una concepción global de cómo entender la educación y la sociedad. Esto es un poco, como te lo digo, por poner ese ejemplo, de que se están haciendo. Pero a mí lo que me preocupa no es experiencias concretas. Yo digo, bueno, es que la experiencia de la escuela de la anarquía, Paideia, la escuela de línea libertaria, es muy interesante. Pero es una experiencia muy particular. O Peloudo, que lo tenemos aquí cerca, en Galicia. Es una experiencia muy particular. No, a mí es que lo que me interesa es que las políticas educativas permitan que todo el alumnado aprenda y que cuando viene un niño o una niña inmigrante diga, pero si es que sabe inglés y francés, si es que además es una oportunidad fabulosa. Es más, ¿para qué se está utilizando el bilingüismo en nuestros centros aquí? Cuando preguntábamos a los directores y directoras de los institutos de secundaria, una pregunta tan sencilla como, ¿cuál es el planteamiento de tu proyecto educativo? Y nos decían, la convivencia, la interculturalidad, la justicia, la solidaridad. Y entonces, ¿cuál es tu segundo idioma de oferta? Y me decían, el inglés, por supuesto. Y les preguntábamos, ¿y entonces con cuántos niños ingleses conviven, son solidarios, justos, aquí en el centro? Porque si es el inglés y tu proyecto educativo plantea que lo que tiene que aprender la convivencia, supongo que tenéis muchos niños y niñas ingleses en el centro para que conviven. Y dicen, no, no, no hay ninguno. Entonces, ¿por qué el inglés? Ah, porque es una ventaja competitiva en el futuro mercado laboral. Y eso es una demanda extraordinaria para atraer clientela a nuestros centros. Porque eso le da, además,
un prurito especial. Y en este centro que teníamos con mucha problemática, ahora que hay bilingüismo, empiezan a venir más. ¿Por qué? Porque saben que en el grupo bilingüe solo van a estar los guays. En el no bilingüe, ahí están todos los inmigrantes, curiosamente, que precisamente son los que vienen muchos con formación de otros. Todas estas concepciones, si desde una política educativa no se tienen claras, es muy difícil desarraigar todo este inconsciente colectivo. No solo del profesorado, de la comunidad educativa, los papás y las mamás piden ir a este colegio porque es bilingüe. Y bilingüe ya sabemos, solo en Barcelona hay un instituto que tiene de segundo idioma educativo bereber. Que tampoco es tan común, ¿eh? Quiero decir, que en la zona de Marruecos, toda la zona de Argelia, toda la zona, hay muchísimos dialectos, pero bueno, al menos ese es el más común. Solo uno será ocurrido en todo el estado. Claro, cuando tienes esto, dices, bueno, es que hay una concepción profunda de racismo institucional en la administración educativa. Y si esto no se cambia, y eso es lo que nos preocupa fundamentalmente el mundo educativo, aunque haya experiencias concretas. Pues yo le quería a que cuando conviven o conviven varias culturas, por así decirlo, yo no he entendido nada, había que llegar a una especie de consenso, de aceptar al otro, las partes del otro. ¿Eso cómo se traduce en la vida cotidiana? ¿Cómo lo que tú experimentas en la escuela se lleva fuera? Porque al final esos niños conviven en familias y en grupos que inicialmente suelen estar separados. Si se va a estar en la escuela, por una parte pueden estar los musulmanes y por otra parte los protestantes, por otra parte los católicos y por otra parte los radicales islamistas y por otra parte los xenófobos. Eso, eso ¿cómo lo conjugas de manera que esa experiencia escolar se transmita afuera y cambie el entorno social? Porque si no es así, estás creando ahí un viento como una intención, pero no dejas de un viento. Si la escuela no trasciende la realidad se va a poner. Sí, por eso decíamos que es que si no se cambia la realidad simultáneamente, que no solo es un problema escolar, es un problema social fundamentalmente. Las escuelas que se está haciendo esto, claro que tratan de transformar la realidad social. Entonces tú entras allí y ves la variedad tan enorme, pero claro, hay una segregación geográfica. Es decir, ¿dónde están en León las personas migrantes? Donde han podido alquilar y les han dejado alquilar. Donde además los alquileres son muy bajos y el espacio geográfico está casi deteriorado. Claro, entonces, ¿a qué centros van? Y además, un niño o una niña migrante o gitano, ¿dónde va? ¿A cualquier colegio? No. Al que se siente menos rechazado. ¿Cuál suele ser? Donde ya hay otros migrantes y gitanos. Es decir, se retroalimenta. Y aquí tenemos un colegio, por poner un ejemplo, San Isidoro y las Alejas que están pegando, y en uno está un montón de población migrante y gitana, y en otro prácticamente, bueno, ahora ya variado, pero hace poquitos años ya era muy significativo y además los directores eran guatemaltecos, es decir, que se entraba muy bien. Pero en general, el efecto gueto no tiene que ver con la escolaridad solo, sino con la economía, donde se trabaja, donde se vive, con el modelo mental y racista que crean los medios de comunicación. Y tú dices, bueno, es que la sociedad, si no se cambia y no se mete mano, sinceramente, a los medios de comunicación, podemos decir y contar lo que queramos. Porque los medios de comunicación no responden a las necesidades de la población, sino que crean las necesidades, para eso está la publicidad, y para eso. Y nos van generando una forma de pensar que lo que asienta es profundamente el racismo vital, ya no solo institucional, el racismo mental. Entonces, claro, para eso se necesita. La única forma, a ver, hay dos soluciones posibles. Una, es coger los Kalashnikov y echarlos a la calle o al monte. Yo digo siempre que soy profundamente pacifista y no lo comparto, y además aquí iba a ser bastante difícil. Y el otro es convencer a la gente. Es decir, hacer lo que estamos haciendo ahora, reflexionar y tratar de que más gente se convenza y que decidamos entre mucha gente establecernos unas normas de convivencia que
que sean más justas, más solidarias y que no permitan las ordenanzas, estas ciudades que se están haciendo, no permitan que permanentemente los medios de comunicación, quienes son los protagonistas, quienes son los modelos, sean estos que no se repitan los mensajes sistemáticamente en una gota malade, y eso solo es regulando normativamente, estableciendo unas normas de convivencia, porque cuando tú juegas a las canicas, establece las normas, siempre hacemos eso, desde pequeñitos hasta que somos adultos y nos vamos educando así, en qué normas nos establecemos para jugar en este juego. Y donde se establecen las normas, ahora mismo, es en el Parlamento Europeo, es en el Parlamento Nacional. Claro, y el Parlamento Europeo, de 736 parlamentarios y parlamentarias, hay 15.000 lobistas. 15.000 lobistas que están viviendo en la ciudad, una de las ciudades más caras del mundo. Grupos de abogados que les llevan a cenar, que les llevan a comer, que les plantean iniciativas, que les hacen propuestas que acaban siendo luego las que nos llegan aquí. La directiva Bolkestein salió del grupo de del lobby de la ERT, que es la patronal. Por lo tanto, si no conseguimos cambiar eso, ya podemos hacer en nuestro centro lo que queramos. Hacemos lo que buenamente podemos. Sí. Aprovecha la... Yo creo que a lo que se refiere aquí el compañero es que, y tú vienes repitiendo, todos los agentes de socialización de una cultura, es decir, no solamente es la escuela, es la familia, es el grupo de iguales, son los medios de comunicación que tanto repites. Mientras no cambiemos también esos agentes de socialización de una determinada cultura, no la hacemos nada. Y eso es mucho más difícil de cambiar que una escuela. Cuando vaya a una escuela se puede tener cierta autonomía, con los medios de comunicación, con los grupos de iguales, la familia, ¿cómo está la familia? ¿Cómo educa la familia? Cuando estabas poniendo el ejemplo de la guitarra y cómo poder racionalizar y ellos que van como boina y tal, que es un ejemplo que es muy habitual, quienes defienden la multiculturalidad, los derechos, siempre. Nunca, o todavía no he visto ningún análisis de en qué colegios se permite a la gente entrar con gorras o con indumentarias que puedan desvirtuar, por así decirlo, aspectos físicos. Entonces, no quiero decir que casi siempre esos elementos tienen que ver con escuelas públicas que son casi, que forman parte de este colectivo un tanto marginal, es decir, de la escuela pública como residual de aquello que el sistema desecha, que es un colegio concertado, o los colegios de élite, o los colegios. Ese aspecto no cabe que un tío vaya con una boina, porque no se lo permite. Esa permisividad se da a la escuela pública, porque la escuela pública cada vez está más perdida en el sentido que cada vez, se lo explico, cada vez es más desigual. El mercado se hace con la educación como un dicho más de obtención de beneficio. Y de ese, no sé si me explico. Sí, sí. Sí, yo creo que te explicas muy bien. Y lo que pasa es que no sé si lo compartimos, esa es la diferencia. Una cuestión, con lo que decía, a mí me parece muy importante lo de las ciudades educadoras. Dice Francisco Tenducci, dice, si la ciudad es un espacio de educación fundamental, si los niños y las niñas estuvieran más en las calles, las ciudades serían mucho más seguras. Pero justamente es un proceso vicioso, un círculo vicioso, que como no son seguras porque ya hemos sacado los niños y las niñas de ellas, al final acaba siendo todavía más insegura, y entonces no sacamos nunca a los niños y niñas y acaban estando con los videojuegos en casa, lo cual no sé si es mucho más seguro. Pero al margen de eso es el tratamiento de cómo hacer y concebir toda la sociedad como algo educador, que era lo que planteaba Manolo, que me parece muy interesante. En cuanto a esto, claro, las escuelas públicas son permisivas o no, que tú planteabas, o las escuelas públicas están degenerando de alguna forma, que es en el fondo la visión que subyace, yo creo, a lo que tú planteabas. Yo diría eso que suele decir Cayo Lara a veces, dice, niego la mayor. Porque ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante realmente, que vayas vestido de una forma o de otra? Porque en los colegios concertados se va vestido con uniforme, pero debajo se lleva unas pulseras que valen la de Dios,
Las zapatillas son unas zapatillas que van a no sé qué y que van marcando clase, y van marcando que si tú vas así o yo voy así. Es decir, el modelo no es lo externo ni lo aparente, es el modelo de la sociedad burguesa, donde parece que mientras no se vea mucho, y el atuendo es importante realmente, o qué es lo que se educa. Claro, porque esto es lo que pretendemos. Y cuando ponía el ejemplo del hijab, no era tanto el hijab, sino si los otros llevan gorras o no, si se permite la gorra, que son normalmente falsas polémicas, sino por qué nos sorprende tanto un hijab, cuando aquí hemos visto permanentemente normalizado a un montón de monjas en mi facultad de educación con hábito. Y nunca me sorprendió, ni nunca me planteé que, oye, que mira, que a lo mejor eres un poco rara o tal, a ver si te lo quitas, quítate el hábito y tal, aquí, y me hubiera dicho, pero striptease aquí no lo voy a hacer especialmente. Pero a una chica, es decir, ¿por qué tenemos tal normalidad con nuestra cultura y no nos cuestionamos nunca nuestra cultura? Y esto es un poco lo que nos planteamos en el sentido de la interculturalidad. Luego, en cuanto a que si la educación pública está mejor o peor, o que si se ha mercantilizado el modelo, eso, bueno, nos llevaría a otra discusión sobre lo que es y cómo concebimos la educación. Pero ciertamente ese modelo que nos han dicho de que es que la escuela concertada es mejor y que hay que llevar a los niños ahí, lo que se pide en la escuela concertada no es que sea mejor. De hecho, el profesorado de la escuela concertada es el que no ha podido ni ha podido pasar las oposiciones a la pública. Yo estaba en un colegio concertado y en el momento que pude saqué las oposiciones y me fui a la pública, como todos los hicieron. Es decir, los que de alguna forma serían los fracasados escolares, por decirlo así, con todo mi respeto a mis compañeros. Es decir, yo estoy con mucha gente de centros concertados, pero es el profesorado que no ha podido hacer. No, no, lo que se demanda por parte de las familias, y además eso lo dicen todas las investigaciones, es el control de mi hijo y mi hija en ese tiempo escolar. Por eso ahora han empezado a copiar ese modelo de gestión a los públicos, que llaman ya inmediatamente, si falta no sé qué, con todos los aparatos informáticos. Ese modelo control, que es el modelo de control que estamos instalando en toda la sociedad, que ya dentro de poco nos van a meter cámaras. En centro de educación infantil privado ya hay cámaras para que el papá o la mamá vea qué están haciendo allí. Y si efectivamente ya el papá y la mamá llegan a educación infantil, ya dicen, ¿pero por qué quemaba a mi niño? Y dice, hombre, no, que estamos con la destreza psicomotriz. No, no, pero ya saben leer y escribir. Hay una productividad permanente que se pide. Y ese es el modelo de escuela. Pues yo, sinceramente, me parece una escuela muy permisiva, la de La lengua de las mariposas, de Fernando Fernández Gómez, y es por la que abogo, donde se disfrute y se apasione. La nueva reforma educativa de Bell establece permanentemente reválidas, exámenes, al final de cada cosa. Además, es un control. Y de verdad que la educación hay que concebirla como si fuera un vía crucis, trufado permanentemente de sacrificio, de dolor, de que yo tengo que estar ahí exponiéndome para ver si apruebo. ¿Cuántos de aquí de lo que nos hemos examinado recordamos algo? ¿Cuántos de aquí sabemos hacer una raíz cuadrada? O un análisis sintáctico. ¿Os acuerdan del objeto directo y complementario? Y ¿realmente es eso lo que queremos? La pregunta es, si no sabemos construir una educación que apasione a los niños y a las niñas por aprender, nos tenemos que preguntar si a lo mejor estamos haciendo algo en la sociedad adulta. Si un niño y una niña a los 4 años pregunta todo por qué, quiere saber por qué la luna es redonda, que la luna de esta noche estaba preciosa y era absolutamente redonda, y decía, ¿por qué redonda? Y a los 14 años no quiere saber nada de lo que le contamos, la escuela, algo estaremos haciendo mal. Algo estaremos haciendo mal, y a lo mejor nos tenemos que replantear qué tipo de escuela. Yo realmente, la escuela, digo por poner ese ejemplo de Fernando Fernández Gómez, los que hayan visto la película, chavales que disfrutaban, que preguntaban, que eso, decía, bueno, pero es que iban vestidos cada uno de una forma y además cada uno se le ocurría una historia. Y realmente esos chavales son los que luego recuerdan al maestro. ¿Recuerden ustedes al buen maestro o buena maestra que alguno habrán tenido? ¿Qué era lo que hacía? Yo, ¿por qué hice filosofía? Porque tuve un maestro que me apasionó por la filosofía. Andaba dando vueltas por la clase y era una cosa así muy... Por eso ese modelo de casi de productividad, de uniforme, tiempo, control, producción, examen, reproducción de lo que tienes que saber porque el día de mañana vas a ser arquitecto, no sé qué y tal. Claro, llegan los chavales a la facultad de educación, las chavalas,
dos o tres solo con una experiencia altísima de 9 o 10, dice, ¿y tú? ¿Cómo desaprovechas siendo magisterio? A ver, petáquete. Todos estos modelos mentales son, yo creo que los tenemos que deconstruir de alguna forma. Bueno, si no hay... Sí. Pues todos los inventos de Esperanza Aguirre son aplicaciones estrictas de lo que hemos firmado, es decir, de lo que vamos a estar obligados a hacer en todo el Estado. Cuando se votó el Tratado de la Constitución Europea, el mal llamado Tratado de la Constitución Europea, que al final no sabía por qué algún país se echó atrás. Luego lo hicieron por la puerta de atrás a través del mini tratado de Lisboa, pero está firmado a nivel europeo. Y exactamente Esperanza Aguirre es la abanderada que lo está poniendo en práctica. Quiero decir, no son inventos ni ocurrencias de ella. Ojito al dato, porque está puesto por escrito. La directiva Bolkestein, que antes hablaba aquí, proviene del Tratado de la Constitución Europea, donde dice que cualquier iniciativa privada tiene prioridad sobre la pública, que es una competencia desleal, y que tiene que retirarse la cobertura pública donde haya iniciativa privada, que ahora llaman en los centros, ya no se habla de escuela pública, escuela privada, ya la FERE y la CONFER ha inventado otros nombres, por eso digo que el lenguaje es muy poderoso. Ya el Partido Popular lo tiene tres pisos en Génova dedicado únicamente a los medios de comunicación, y por eso nunca habla de recortes, habla de ajustes, etc. Bueno, pues en esto exactamente igual. El Tratado de la Constitución Europea establecía justamente retirarse. Ya no se habla de hacer la CONFER de pública y privada, hablan de centros estatales, con toda la connotación casi prosoviética que tiene, refiriéndose a lo público, y centros de iniciativa social, a los centros de la concertada, porque ha salido de la sociedad civil, por eso cuando hablamos de la sociedad civil tiene mucho que ver. Y lo que están aplicando, por ejemplo, es esa, la directiva Bolkestein, Esperanza Aguirre, cuando primero cualquier zona de desarrollo nuevo de una ciudad crea dos o tres centros concertados antes que cualquier público al cabo de dos o tres años, está aplicando eso. Es decir, por eso, o la gestión privada de los centros públicos, etc. Bueno, el bachillerato de excelencia va en ese mismo sentido. Se tiene que generar una élite de trabajadores, por eso los inmigrantes de cuello azul, de tarjeta azul, se pasó de cuello azul a tarjeta azul, una élite que llega a los puestos dirigentes. Y entonces van a ser los que luego accedan a los máster carísimos. Es decir, va a haber una escuela para hiperricos y una escuela para pobres. Todos los que pasen todas esas reválidas, todos ya saben que ahora los itinerarios de segregación con la nueva reforma de Bert, que es su seguidor de Esperanza, se va a segregar a los niños y niñas a los 12 años. Cuando llegan ya a bachillerato, entonces solo unos pocos van a ir a esos bachilleratos de excelencia. Además ha sido un fracaso, por eso no han salido ni le han dado mucho bombo, porque ha sido un fracaso muy gordo en la primera experiencia, porque claro, los chavales, la presión que han tenido de tener buenas notas, de tener buenos resultados, con la presión que han tenido de esos bachilleratos de excelencia que no sé qué, han empezado a fracasar muchos de ellos. Entonces han dicho, bueno, aquí en Castilla y León, pero se va a poner porque es un modelo ideológico. ¿Por qué? Piensen que cuando se legisla, determinada gente que nunca ha estado ni ha vivido en ningún momento la pobreza, casi siempre legislan para sus hijos e hijas. Y dice, bachillerato excelencia, ¿para quién? Para mi hijo y mi hija. Los itinerarios basura, ¿para quién? Para los hijos y las hijas de los otros. Ninguno de esos que legisla y pone bachillerato excelencia ni pone itinerarios a los 12 años piensa que su hijo o su hija se va a quedar tirado. No, no, si no, ya le preguntan pagar en clases particulares, lo que sea, para que llegue. Y cuando se ponen estas tasas en la universidad, dice, es que a mí no me importa, porque yo sí puedo pagarlas para mis hijos e hijas.
pero a los que me voy a quitar de encima son a todos esos hijos de trabajadores tal, que me molestan, a todos esos moros, negros, inmigrantes, que esos tienen que ir cuanto antes a recoger fresa. Este es el modelo mental que hay detrás de muchas de las legislaciones que tenemos. Por eso tenemos que cambiar el signo de los tiempos, porque si no, cada vez va a venir y de una forma más profunda, porque se está sentando ya no solo en determinados dirigentes que lo tienen claro, sino como dijo Gramsci, cuando la ideología de los dominantes se acaba sentando en la mentalidad de los dominados, no hace falta ejércitos. Ya se encarga la gente de machacarse entre ellos y decir, no, es que los inmigrantes, y mucha clase media está diciendo, es que los inmigrantes. Y es más, los inmigrantes, en este caso quizá tendría que decir, los inmigrantes que llevaban aquí tiempo, dicen, no, es que los nuevos. Y tuve tal mercadillo. Y en el mercadillo, los gitanos, ¿cómo llaman a los ecuatorianos y a los bolivianos? Payoponis, porque son payos pero pequeñitos. Y los enfrentamientos que hay en los mercadillos, y la concepción que tiene mucha población gitana sobre los inmigrantes, es decir, el racismo se va instalando y se va instalando hacia abajo, y siempre tenemos a quien hay que machacar. Y todo, incluso cualquier inmigrante, tiene a una mujer para machacarla después en casa. Siempre es un mecanismo que se va reproduciendo, y cuando entramos en ese proceso, eso se convierte en algo terrible y difícil de cambiar. Por eso los bachilleratos de excelencia es más de lo mismo, y el mismo modelo encaminado, pero digo que no son ocurrencias ni simplemente eso, sino que obedece a toda una estrategia ya firmada, ¿eh?, y que se ha firmado y que la hemos asumido porque tiene vinculación institucional en España. Un tratado como es el europeo nos afecta como si fuera una ley. Una última, porque descansar. Una consulta. ¿Has visto el documental La educación prohibida? Sí, es terrible y absolutamente. La educación prohibida es un documental que se está extendiendo, que es una bomba contra la educación pública. Es un modelo de decir todo está mal, todo eso, es que no, con algunas medias verdades, pero acaba siendo un. Vamos, lo peor de lo peor. Es que he hecho un comentario largo para una revista hace poco del tema. Eso es como 50 sombras de Grey, lo mismo en la exposición máxima de la violencia de género. Bueno, pues el documental este es una andada contra la violencia. ¿Quieres saber qué opinas sobre el No son políticas de discriminación positiva, son políticas, no es tanto discriminación, es una mala traducción, sino de acción positiva. Eso lo tiene la Universidad de Harvard, lo tiene la Universidad de Yale, las universidades más importantes, por ejemplo, educación, que es, tienen una cuota específica para que población migrante, población con bajos recursos pueda acceder a esas universidades, porque, y no lo hacen con un tema filosófico, filantrópico, ni siquiera intercultural, lo hacen porque consideran que es una pérdida de recursos enormes el que no pueda acceder a determinada población por eso. Entonces, en general, mi opinión, que la opinión compartida por mucha gente, es cuando llevamos 5.000 años de discriminación activa sobre sectores de la población, como puede ser las mujeres, como puede ser del sur, la población del sur, ya es hora de que hagamos un mínimo, porque para equilibrar la balanza tendríamos que tener otros 5.000 años de discriminación a la inversa, en ese sentido de discriminación. Pero al menos que se hagan algunas acciones positivas para permitir que esa población sistemáticamente que está ignorada, que está machacada, pueda también tener acceso. Porque un ejemplo muy claro, una de las últimas investigaciones que hicimos fue por qué la educación, que es una profesión fundamentalmente feminizada, te encuentras con que en colegios de educación infantil, que todas son mujeres, el único hombre es el director.
Dices, ¿cómo es posible? Pero si ahora hay igualdad, si hay ya eso. Permanentemente, lo digo porque tuve una discusión hace unos días, los hombres que tenemos más tiempo, porque hay alguien que nos está atendiendo las cuestiones del hogar, porque a nosotros eso, claro, limpiar siempre nos cuesta ponerse a todas, pero sobre ella recae, que tenemos más tiempo, nos dedicamos a conspirar después de las clases, nos vamos a tomar vinos y a pensar quién va a ser el próximo director o no sé qué. ¿Y en quién pensamos? Piensa en dirección, piensa en masculino. Porque estamos, porque es que además siempre, mira, en mi clase es muy frecuente, tú preguntas algo y levanta la mano una chica y a la chica las han socializado en, bueno, yo no sé, quizás no sé. Los chicos nos han socializado en decir la primera patochada que se nos ocurre con toda tranquilidad, tenemos una autoestima de la de Dios. Entonces, cuando a una mujer se le propone, por ejemplo, ser directora, lo primero que piensa es, y la parte mía de responsabilidad, los hombres nunca nos planteamos nada eso. A las mujeres le preguntan ser directora y lo primero que dice su entorno familiar, oye, te vas a meter ese marrón, ¿no? Mientras a nosotros cuando llegamos y dicen, oye, que me han propuesto ser director, hombre, enhorabuena, fenomenal. Quiero decir, todo ese modelo mental, o se hacen políticas activas de al menos mantener, distribuir, porque si no, pero lo pasa lo mismo exactamente con la migración. ¿Tú has visto algún político que sea no nativo? Yo conozco a uno, pero vamos, tengo que señalar uno, prácticamente. ¿Por qué? Porque es que se van generando y mientras no se rompan esas redes de poder, tenemos que seguir. Y eso va a ser muy difícil porque tenemos muy construido y muy solidificado todas esas alianzas en torno a que determinada gente es la que accede al poder, determinada gente es la que tiene los privilegios, determinada gente es, y nos parece tan normal. Entonces, por supuesto que estoy totalmente a favor. Descansamos un cuarto de hora para empezar a las 12:15, ¿vale? Venga.